Las máscaras fueron introducidas en la pedagogía teatral de una manera constante y regular por un maestro que se llama Jacques Lecoq en los años 50 más o menos. Él fundó una escuela en París porque creía que los actores estaban enclaustrados en el desarrollo de un discurso sin acción, un discurso en el que el cuerpo estaba completamente muerto y estaba completamente vacío. Y entonces él decidió que las máscaras eran una oportunidad maravillosa para conseguir que el actor, en base al límite de taparse la cara, pudiera expresar con el resto del cuerpo. Las larvarias son las máscaras blancas, son máscaras que tienen solamente un punto de acción, son muy grandes, voluminosas, o bien una tiene una nariz enorme, o bien otra tiene una nariz pequeñita y hacia arriba, o otra tiene unas cejas marcadas. Es justo un punto en el que marca un carácter para que el actor vaya entendiendo realmente cómo empezar a mover la acción desde ahí. Son muy sencillas de trabajar para después abordar las expresivas, que son unas máscaras también desarrolladas por Amleto Sartori, un mascarero maravilloso, el primer mascarero contemporáneo, digamos, occidente. Y esas máscaras son mucho más complicadas, muchísimo más. Están llenas de líneas, de sutilezas, llenas de colores. Y entonces el actor tiene la posibilidad de poder expresar con todo su cuerpo una paleta casi casi infinita. Bueno, el límite lo marca el nivel de la máscara. Si la máscara es muy buena, la paleta del actor es infinita para poder mostrar con su cuerpo todo lo que quiera. Por eso se decidió realmente utilizar la máscara, porque el cuerpo del actor se despierta y hace que el público se despierte con él. Muchísimas, encuentra muchísimas dificultades, muchísimas. Es un trabajo que alguna gente me podrá matar por decir esto, pero es un trabajo que es antiorgánico, completamente antiorgánico. Tiene unas normas que si te las saltas, la máscara no funciona. No funciona quiere decir que no vive, que la máscara no se mueve en escena. El actor tiene que aprender a, cuando el foco es de una de las máscaras, yo me tengo que estar quieto mirando a esa máscara para así, si alguien del público me mira a mí, yo sea quien dirija esa mirada hacia la otra máscara. Con lo cual es un triángulo constante, muy antinatural, porque la reacción que la otra máscara me provoca a mí tiene que estar contenida para permitirle el juego a esa máscara hasta que termina. Cuando termina, es mi turno. Pues hay un trabajo de disociación corporal enorme. No solamente el trabajo disociando máscara y cuerpo. Cuando máscara se mueve, el cuerpo no tiene por qué moverse. Cuando el cuerpo se mueve, la máscara puede estar quieta. También puede haber disociaciones de un solo brazo, de millones de sutilezas con respecto al ritmo. Son dificultades que, claro, el actor siempre suele haber muchísimos bloqueos y muchos momentos de realmente estar perdido y no sabe muy bien qué está pasando. Sí, claro, sí. Claro, el teatro de máscaras, como objetivo pedagógico, como os he dicho antes, es la desinhibición y el desbloqueo corporal para poder expresar una nueva verdad en el teatro. Eso no quiere decir que tengas que utilizar siempre la máscara para que tu cuerpo esté desbloqueado. Tú puedes incluso abordar un personaje de Chekhov, un personaje de Shakespeare, un personaje, yo qué sé, vamos a ver, un Strindberg incluso, que es un realismo absoluto. Si de repente tú utilizas una máscara tomando ciertos rasgos del personaje para investigar sobre él, para ver cómo siente, para ver cómo se desarrolla y después te quitas la máscara, pues evidentemente, seguramente encuentres cosas muy diferentes a si el trabajo lo hiciera sin máscara. Se puede hacer eso y se pueden hacer millones de cosas. No es un trabajo que tenga límites realmente. O sea, está muy abierto a cualquier posibilidad. Sí.
Para empezar, para un público que no esté habituado a ver un espectáculo de máscaras, si la compañía no es muy buena, le cuesta entrar. Le cuesta entrar porque es un código muy diferente al que no está acostumbrado y que de repente el público ya no se convierte en un espectador pasivo, sino en alguien activo que está pendiente de lo que está pasando para él interpretar y poder continuar la historia. Con lo cual, ahí hay una dificultad con respecto a la calidad de la compañía que realiza el espectáculo. Si la compañía es de muy buena calidad, esa dificultad no se va a encontrar, porque la compañía es suficientemente profesional como para hacer que la proyección de la máscara golpee al público entero y entonces el público, uf, ya de repente con ese golpe entra y ya les lleva. Barcelona, and someone broke into my car. Yeah, I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for a Euro trash girl. Took the train down to Athens, and then I bathed in a fountain. Some Swiss junkie in Turin ripped me off for all my cash. I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over.